Hola, bienvenidos a esta nueva entrega de Periodismo Joven. Como sabemos, ya han pasado 5 meses de que estamos transitando la pandemia del COVID-19 y la incertidumbre aún prevalece. Sin embargo, hay que tener en cuenta también que las actitudes de colaborar y de adaptarse están permitiendo encontrar nuevos caminos para afrontar esta situación con otra perspectiva. En el informe de hoy nos centraremos en el rol que cumplen los jóvenes frente al coronavirus, ¿no? También estaremos tocando el lado B, ese lado donde la ansiedad y los sentimientos empiezan a aparecer en el encierro. Para esto dialogamos con la psicóloga Laura Peralta, que nos va a estar contando cómo ha repercutido estos cambios en las relaciones. ¿Por qué? Porque no nos sentimos aislados emocionalmente, sino que desde la virtualidad se pueden crear espacios de diálogo y espacios también para desahogarse. Fernanda Ortiz y Virginia Orquera comparten su manejo de las nuevas costumbres de sanitización para cuidar y cooperar con los adultos y personas de riesgo de su familia y ser pacientes con quienes todavía les cuesta adaptarse a este nuevo entorno. Ezequiel Cáceres nos relata su experiencia tras haber padecido COVID-19, sus miedos y el llamado de conciencia para entender la magnitud de todo esto. Bueno, primero que nada, identificar en qué situación estás, si puedes quedarte la mayoría del tiempo en tu casa o si tienes que salir a trabajar o algo en particular. Si es así, tener cierta responsabilidad en cuanto a llevar barbijo, tener tu propio alcohol en gel, respetar cierta distancia y sobre todo ser pacientes con esta nueva situación en la cual aún estamos aprendiendo cómo actuar ante ella. El rol de los jóvenes es muy importante, ya que a pesar de las ganas que tenemos de ver a nuestros amigos, de salir, debemos quedarnos en casa y no solamente para cuidar a nuestra familia, sino también nosotros mismos. Aquí en este punto debemos distinguir entre encierro y aislamiento físico de aislamiento social. Este encierro implica el quedarnos en nuestra casa, que es lo que se nos plantea hace unos meses, dejar nuestras actividades y no poder salir y tener que quedarnos en la casa. El aislamiento social, en cambio, significaría no tener, por ejemplo, más contacto con los amigos, en el caso de los jóvenes. Y sabemos que esto no es así porque, bueno, gracias a la tecnología podemos tener comunicación diaria, por lo cual saber que no estamos solos y que a través de esto se pueden generar redes o podemos generar redes de contención. Y el 28 de junio me dio positivo COVID. Tuve síntomas como dolores de cabeza, los dolores en los pulmones, en la garganta, cansancio y falta de apetito. Mi mamá tuvo síntomas como dolores de cabeza, dolores musculares, malestar en los pulmones, fiebre, congestión en la nariz, malestar en la garganta, pérdida de olfato y de gusto. Creo que los jóvenes tenemos el papel de cuidar a las personas de riesgo, ya que podemos ayudarlas de tal forma como haciéndole las compras o algunos mandados para evitar que ellos se vean más expuestos al virus, así también como con los adultos mayores. Cuanto más los ayudas y menos evitas que se expongan, es mejor para ellos. La responsabilidad la tenemos que tener entre todos, pero quizás esta situación sea un poco más difícil para los mayores, sobre todo en la virtualidad. Por lo tanto, hay que ser pacientes y si podemos ayudar o colaborar con algo, hacerlo. Las medidas que tomó mi familia fue salir solamente en el caso de que sea necesario y a la hora de hacer las compras, sanitizar toda la mercadería y cumplir con el protocolo. Ser consciente de la situación, sobre todo en mi provincia, si venía de algún lugar era llegar, saludar desde lejos, lavarme las manos, echarle un poquito de alcohol a mi ropa o cambiarme. Y para cuidarme, bueno, respetar distancia, seguir el protocolo que me ofrecía cada lugar al que iba, usar barbijo, tener mi propio alcohol en gel,
Pero más que nada, si no tenía que salir, si no era necesario que salga, me quedaba en casa. Llega un punto en el que me angustiaba o me frustraba porque no era lo suficientemente productiva como a mí me hubiera gustado ser o como veía que los demás lo eran. Pero en esas situaciones hay que entenderse porque esta situación es completamente nueva para todos nosotros. La rutina que teníamos antes se vio completamente modificada. No está mal si un día te despertás y no tenés muchas ganas de hacer cosas. Está bien, y creo que ahí es cuando hay que ser paciente con uno mismo y entender que a veces estos días van a pasar y nada, seguir y dar lo mejor de uno cuando se pueda, se quiera. Todo sano, hay que cuidar nuestra salud mental. A pesar del agobio por el encierro y de todos los cambios de emociones, lo bueno es que podemos comunicarnos con nuestros amigos por videollamada o llamada común y también con nuestros familiares, obviamente que tenemos lejos, y así estar un poco más cerca. Aquí la propuesta sería el poder abrir salidas o encontrar salidas sin salir de nuestra casa, utilizando las tecnologías, como decíamos antes, como medio para poder generar encuentros virtuales donde se pueda compartir, donde se pueda generar proyectos, hacer planes de acuerdo a los gustos de cada uno, de acuerdo a los deseos también de cada uno. Sería en espacios donde fundamentalmente se pueda hablar, ¿sí? Donde se pueda circular la palabra. Esta pandemia ha venido a traernos distintos problemas a cada uno, de acuerdo a la historia de cada uno, y sabemos que muchos de estos problemas, la única forma de encontrarles soluciones es hablando. Por eso la importancia de saber que siempre hay alguien que los va a escuchar, los va a orientar o los va a ayudar a pensar. Por suerte, con mis amigos tuvimos toda la posibilidad de tener una compu, un celular en el cual nos podíamos contactar por una plataforma, vernos mediante la cámara o realizar juntadas, podíamos poner música, charlar y ponernos al día. Y eso hizo que esta situación sea un poco más ligera de llevar, porque uno extraña a sus amigos, extraña a familiares que están lejos y está bueno poder verse aunque sea mediante la cámara. Mi preocupación únicamente fue por mi familia y por mi mamá, que al principio los vi muy mal, los vi muy afectados, mucho más que yo. Pero como sabía que solamente mi abuela era persona en riesgo, no me preocupé mucho por los demás porque fueron recuperándose de a poco. Después de pasar un mes de aislamiento, no, 14 días, no estuvieron un mes de aislamiento. Yo fui a un hospital en donde me hicieron el hisopado para hacerme la prueba, para así darme el alta. Y ahí me preguntaron si quería donar plasma, a lo que yo dije que sí. También con mis amigas charlábamos de cuándo se irá a terminar todo esto, cuándo podremos salir a caminar sin ese miedo de contagiarse o que estamos haciendo algo malo, cuándo nos podremos ver e incluso abrazar como lo hacíamos antes. De esta situación de incertidumbre tenemos que tener presente dos cosas. Una, que es transitoria, que no sabemos la fecha, pero sabemos que en algún momento va a pasar. Y la otra, la importancia de quedarnos en nuestra casa para cuidarnos y para poder cuidar a los otros. Si este quedarnos no es por obediencia, sino es por empatía y solidaridad con los otros.